Solo un Sith es tan extremista. Cumpliré con mi deber. Lo intentarás. Que ayudemos al amo Kenobi, pero ¿cómo vamos a ayudar a un Jedi en medio de un combate? ¡Pusiste en mi contra! ¡Eso es algo que has hecho tú mismo! ¡Ah! ¡Espera, Anakin! La verdad es que no me vendría nada mal una pausa para respirar. Thank you.
El imperio prosperará bajo mi mandato, pero no vivirás para verlo.
El lado oscuro nunca debe ganar. Palpatine te ha envenenado la mente, Anakin. Cuando todos los Jedi hayan desaparecido, derrocaré al Emperador y me haré con el control de mi nuevo imperio. ¡Anakin! Amo Kenobi, debemos detenerlo y regresar con la señorita Padme. ¡Claro! Tratemos de encontrar el control manual. ¡Rápido! ¡3PO! ¡La terminal! Ah, sí. La puerta. Ya vamos. Okay.
Este sitio pasase una inspección de seguridad. Los Jedi me traicionaron. Ellos traicionaron a la República. Ellos se lo buscaron. Has permitido que el Loro Oscuro corrompiera tu mente. ¡Oh! Anakin, por favor, no tienes que hacerlo. Necesitaré un buen ciclo de descanso después de esto. Thank you.
fallado, Anakin. Te he fallado. Debí saber que los Jedi conspiraban para hacerse con el poder. No tiene por qué acabar así, Anakin.
ahí está. Aún sigue con vida. Debemos salvar a los bebés. ¿Bebés? Lleva gemelos. Separados deben estar. Mi mujer y yo nos llevaremos a la niña. ¿Y el niño qué? A Tatooine. Con su familia lo enviaremos. ¿Dónde está Padme? Me temo que ha fallecido. No conocías el poder de tu propia furia. ¡No! ¿Has oído eso? ¿Le has dado al reactor principal? Esta vez la princesa no podrá escapar. Cierra la esclusa y prepara las cápsulas de escape. Alteza, la transmisión que hemos recibido, ¿qué nos han enviado? Esperanza. Sobrevolamos Tatooine. Esto está más seguro en manos de un viejo amigo. ¿Tatooine?
Pues hay que dirigirse a las cápsulas de escape, señora. No, las rastrearán en busca de formas de vida. Debemos ponerlo en un droide. Y dispara. Respira hondo. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Nos están abordando! ¡Detenedlos! ¿Comenzamos la negociación? Parece que está atascado.
¡Cada vez quedan más soldados de fuego! Por eso tenemos que hacer llegar estos planos a Tatooine cuanto antes. ¿Dónde está ese droide? ¡Cuidado! Está bloqueado, hay que buscar una forma de avanzar. Pues aprovechemos los planos del Imperio.
debería apagar esos incendios. A mí la verdad me parece más una luna que una estrella. Por el Imperio, Alteza. Lo sabemos muy bien, almirante. Hemos de soltar las palancas de emergencia de esta puerta.
esta nave ahora. No tan rápido. Mira, es mi unidad de R2. Hora de enviar los planos a Tatooine. R2-C2, ¿dónde estás? Los planos de la Estrella de la Muerte no están en el ordenador. ¿Qué habéis hecho con esos planos? Misión secreta. ¿Qué planos? ¿De qué estás hablando? Vaya, menudo desastre. Espera, ¿a dónde vas? Cápsulas de escape. Sé que me arrepentiré de esto. Ahí no se puede entrar. Está prohibido. Te van a desactivar, seguro. ¡Ah!
los daños no parecen tan graves desde aquí. No sé de qué estás hablando. Soy miembro del Senado Imperial y voy en misión diplomática a Alderaan. Formáis parte de la Alianza Rebelde y sois una traidora. ¡Llevaosla! Ella debió de esconder los planos en esa cápsula. Envíe un destacamento a buscarlos. Sí, señor. ¡Qué lugar más desolado! ¿Por qué crees que hay asentamientos por ahí? ¿Qué misión? ¿De qué hablas? Vayamos por ahí, pero escucha lo que digo. Acabaremos reventados en menos de un día. ¡Cállate! Ya me tienes casi harto. ¡Cacharro miope! ¿Alguna forma de pasar? Convendría examinarlo más de cerca. Después de ti. ¡Cielos! ¡Luke! Lleva estos dos al garaje. Los quiero limpios antes de cenar. No. Está bien. Vamos. ¿Y has tratado de colarnos? Vaya, amiguito. Tienes algo aquí, pero que muy atascado. ¿Ibais en un crucero estelar? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. ¿Qué es eso? Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Dice que él es propiedad de Obi-Wan Kenobi y es un mensaje privado para él. ¿A dónde crees que vas? Ese androide me meterá en un lío. Oh, en eso no le gana a nadie.
Los baños de aceite sin amigos no son lo mismo. Lo que pasa es que estos aún no están listos para bañarse. Sí que es vida. Hay un droide en el radar. Puede ser nuestra unidad R2. Le pido disculpas, señor. Esa unidad R2 siempre ha sido un problema. El tío Owen no va a estar nada contento si lo pierdo.
Vamos a por él. ¿Qué pasa ahora? Dice que se acercan criaturas extrañas. Los moradores de las arenas. A todos. Tienes suerte de estar aún con vida. ¿Ben? ¿Ben Kenobi? No sabe cuánto me alegro de verle. Dime, joven Luke, ¿qué te ha traído hasta aquí? Este pequeño droide dice que busca a su antiguo dueño, un tal Obi-Wan Kenobi. ¿Es pariente de usted? ¿Obi-Wan Kenobi? Es un nombre que no había oído desde hace mucho tiempo. Oh, ¿lo conoce? Claro que lo conozco. Soy yo. Entra cuando estés listo. Responderé a cualquier pregunta que tengas. ¿Usted luchó en las guerras clon? Sí, fui un caballero Jedi, igual que tu padre. Lo que me recuerda... ¿Cómo murió mi padre? ¿Qué es eso? La espada láser de tu padre. Veamos si podemos averiguar lo que eres, amiguito. General Kenobi, he insertado información vital para la supervivencia de la rebelión en la memoria de esta unidad de R2. Mi padre sabrá cómo extraerla. Asegúrate de que le sea entregado este droide sano y salvo en Alderaan. Ayúdame, Obi-Wan Kenobi. Eres mi única esperanza. Deberás aprender los caminos de la fuerza. Tengo que volver a casa. Es tarde y me la voy a cargar. ¡Cielos! ¡Tío Owen! ¡Tía Beru! Aquí ya no me queda nada. Quiero aprender los caminos de la fuerza y ser un Jedi como mi padre. Ben, debemos viajar a Mos Eisley. Allí encontraremos un piloto que nos lleve a Alderaan. Podemos ir con mi speeder. Thank you.
Artefacto más peculiar. Esto me trae recuerdos. Puerto espacial de Mos Eisley. No hay otro lugar más abyecto, tan lleno de escoria y debileza.
¿Crees que ahí encontraremos a un piloto que nos lleve a Alderaan? Conozco una cantina donde se pueden encontrar muchos pilotos con talento, pero ándate con ojo, no es un lugar especialmente acogedor.